Durante la última década hemos asistido a toda una revolución tecnológica. Hemos visto crecer y consolidarse modelos de negocio en ámbitos completamente nuevos. Smartphones, comercio electrónico, redes sociales o incluso plataformas de vídeo bajo demanda. Nuevos colosos como Apple, Amazon, Facebook, Alibaba, Alphabet, Netflix o incluso Tesla se han convertido en las grandes estrellas del mercado. Pero os hago una pregunta. ¿Sabréis decirme cuál es la compañía cotizada que mayor revalorización ha cosechado durante la última década? Pues ojo al dato, porque no se trata de ninguna de las empresas que hemos mencionado, ni tiene nada que ver ni con el Nasdaq ni con las nuevas tecnologías. Según los datos de Bloomberg, si tenemos en cuenta a las empresas pertenecientes al MSCI World Index, esto es un índice que aglutina a las empresas de mediana y gran capitalización de los países desarrollados, la compañía que mejor desempeño ha tenido en el mercado de valores ha sido ni más ni menos que una empresa neozelandesa del sector lácteo. Sí, con los kiwis hemos topado. Estamos hablando de A2 Milk. Y ojo que lo ha sido por mucha diferencia. A2 Milk, una empresa bastante joven creada en el año 2000, ha logrado entre el 2010 y el 2019 una revalorización en bolsa, atentos a esta loca cifra, de más del 16.000%, lo que supone una rentabilidad anualizada de algo más del 66% durante toda una década. Y eso no es todo. Durante los últimos 5 años, la rentabilidad anual que han logrado sus accionistas ha sido incluso mayor. Entre el 2015 y el 2019, esta acción ha promediado una rentabilidad anual de casi el 80%. Tan solo en este periodo, el precio de cada acción ha pasado de costar unos 80 céntimos en 2015 a cerrar en el entorno de los 15 euros en 2019. Pero aún más, es que ni siquiera el coronavirus le ha hecho mella. Desde que comenzó el año y hasta finales del mes de julio, esta empresa ha cosechado una revalorización de casi el 40%. En otras palabras, si en el verano del 2015 hubiéramos decidido invertir, 10.000 euros en esta empresa láctea de Nueva Zelanda, hoy, apenas 5 años y medio más tarde, estas acciones valdrían más de un cuarto de millón. Y si en vez de esperar hasta el 2015 hubiéramos llevado a cabo la inversión antes, en el 2010 por ejemplo, entonces estaríamos hablando de un patrimonio de más de 2 millones de euros. 2.356.666 euros, para ser concretos. Una auténtica locura que ha hecho que una pequeña empresa neozelandesa se convierta en apenas 10 años en todo un gigante alimentario valorado en casi 9.000 millones de euros. ¿Y sabéis qué? Lo mejor de todo es que esta empresa ni siquiera tiene vacas. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que explica semejante despegue? ¿Estamos ante una especie de burbuja desenfrenada en el sector lácteo? ¿Cómo ha conseguido esta empresa tener tanto éxito en un mercado tan básico y al mismo tiempo tan disputado? Pues bien, veámoslo. Una proteína diferente. Para conocer el inicio de toda esta historia, tenemos que remontarnos hasta finales del siglo pasado, hasta el año 1993. Ese año, dos kiwis, dos científicos neozelandeses, Bob Elliott y Corran McLachlan, que estaban investigando sobre la diabetes y las enfermedades cardíacas, apuntaron a la leche como un posible culpable. O mejor dicho, no a todos los tipos de leche, sino concretamente a la variedad conocida como A1, que es el tipo de leche que se comercializa en prácticamente todos los países del mundo. Pues bien, el caso es que según estas investigaciones, este tipo de leche, la A1, podría llegar a inducir procesos inflamatorios en el sistema digestivo de aproximadamente el 25% de la población. Al mismo tiempo, también plantearon que otro tipo de leche, la conocida como A2, podría no tener estos efectos dañinos.
Pero para situarnos mejor, expliquemos exactamente de qué estamos hablando. Veréis, podemos decir que la leche contiene dos tipos de proteína, correspondiendo el 18% a la conocida como proteína del suero y el 82% restante a la caseína. A su vez, podemos encontrar tres tipos de caseína, alfa, beta y kappa. Pues bien, lo más común es que la caseína beta sea bien del tipo A1 o bien del tipo A2. Antiguamente, las vacas producían únicamente la proteína A2, pero al parecer, por una mutación celular ocurrida hace unos 100.000 años en Europa, las vacas comenzaron a producir la proteína beta-caseína A1. Estas vacas pueden producir más cantidad de leche, por lo que se convirtieron en las favoritas de los ganaderos, copando el mercado mundial. Desde entonces, los estudios sobre esta cuestión se han multiplicado, con resultados para todos los gustos. Que si realmente la leche de tipo A1 tiene problemas, que si no los tiene, que si la A2 es mejor, que si no lo es, etcétera, etcétera. Y como seguramente os podéis imaginar, habitualmente las conclusiones han tenido mucho que ver con quién patrocinara esos estudios. Eso sí, de momento parece que la corriente científica mayoritaria apunta a que esos supuestos daños de la leche tipo A1 no están demostrados. Esto es, por ejemplo, a lo que apunta, sin ir más lejos, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. Pero hasta aquí el debate científico. El caso es que en el año 2000, Corran McLachlan, uno de los dos científicos neozelandeses de los que antes os mencionábamos, se asoció con el empresario Howard Patterson para fundar la A2 Milk Company, la A2 Milk Company, con el objetivo de distribuir leche y productos lácteos de tipo A2. Y sabéis que, más allá del debate acerca de si la leche del tipo 2 es mejor o no es mejor, lo cierto es que esta empresa ha utilizado la comercialización de este tipo diferente de leche como todo un reclamo de marketing para consolidar una imagen de marca premium. Algo que, junto a la percepción de que puede ser más fácil de digerir, le permitió multiplicar sus ventas en Nueva Zelanda, Australia y también en China. Especialmente cuando lanzaron su fórmula infantil, un producto que ha tenido unos resultados espectaculares en China, un país donde las familias están particularmente preocupadas por la calidad de la leche que toman los más pequeños, especialmente tras la crisis de la leche contaminada que el país vivió en el 2008 y que provocó que más de 50.000 recién nacidos tuvieran que ser hospitalizados. Y aquí esta empresa neozelandesa ha sabido cómo abrirse paso. Porque digamos que A2 Milk no quiso ser una típica empresa distribuidora de leche, sino que su apuesta ha sido convertirse en toda una empresa de marketing. Sí, sí, de marketing. Y eso es exactamente lo que explica su desempeño en bolsa. Atentos. Un negocio de éxito. 16.000% arriba. ¿Estamos acaso ante una burbuja? Pues más bien ante una historia de crecimiento espectacular. Fijaos. Tan solo en los últimos 5 años la compañía ha logrado multiplicar sus ventas prácticamente por 12 y para este 2020 esperan un nuevo incremento de más del 30%. Y no solo son los ingresos, la escalada del beneficio operativo no se ha quedado atrás. Tan solo el beneficio antes de intereses e impuestos que se espera para este año, el 2020, es mayor que todo el valor de mercado de la compañía en el 2015. Estamos hablando de una empresa que hasta ahora básicamente ha operado en Nueva Zelanda, Australia y China, pero que acaba de comenzar el salto al gran gigante norteamericano. Pero llegados a este punto, la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo ha logrado esta pequeña empresa cosechar semejante éxito? ¿Dónde están las claves de su negocio? Pues veréis, lo más sorprendente de todo es que A2 Milk no es realmente un productor alimentario. Es decir, es una empresa láctea muy particular porque todos sus productos son fabricados por proveedores externos. Proveedores con los que la empresa mantiene fuertes lazos, como por ejemplo es el caso de Synlait Milk, una empresa láctea también neozelandesa, de la que A2 Milk es su segundo mayor accionista, controlando el 20% de las acciones.
Pero aún así hablamos de empresas externas. Como os decíamos antes, Ados Milk es básicamente un negocio de distribución y marketing. El objetivo de sus directivos no es otro que alimentar la demanda, cuidar la cadena de distribución y fortalecer su imagen de marca. Y esto tiene importantes ventajas. Por ejemplo, no necesitamos invertir en capital. Puede resultar sorprendente, pero en los últimos 5 años, Ados Milk ha conseguido incrementar sus ventas anuales en más de 1.500 millones de dólares neozelandeses, invirtiendo en capital fijo tan solo 9 millones. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Tan solo 9 millones de dólares neozelandeses, que al cambio son poco más de 5 millones de euros. De esta forma, la empresa no solo no necesita grandes líneas de financiación ni asumir grandes compromisos de deuda, sino que además el grueso de los beneficios que genera se convierten en caja. Y además, gracias a no tener que realizar enormes inversiones en capital fijo y hacer frente a todos los costes asociados, la empresa logra un margen operativo de más del 30%, es decir, al nivel de las grandes empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Todo vendiendo leche. Básicamente, la única tarea de los directivos consiste en cuidar la marca, desarrollar mercados, diseñar campañas de marketing y buscar nuevas vías para alimentar la demanda. Por ejemplo, una de las claves de su crecimiento en China estuvo en que la empresa fue toda una precursora entre las compañías de alimentación a la hora de explotar el poder del comercio electrónico, por ejemplo, vía Alibaba. En fin, esta estrategia comercial y el espectacular crecimiento que ha registrado su negocio es lo que explica la increíble revalorización que esta empresa ha tenido en bolsa. Eso sí, si con los números en la mano te piensas que la evolución en bolsa ha sido un viaje muy tranquilo, estás muy equivocado. Tan solo durante los últimos 5 años podemos ver en la evolución de la cotización 3 ocasiones en las que el precio de las acciones se desplomó más de un 30%. ¿Te imaginas haber sido accionista y haber vendido tus acciones por el medio de las caídas aunque el negocio fuese viento en popa? Hoy sería bastante duro. 16.000%. Y no es algo raro, porque de hecho, algo así es lo que le pasó a un antiguo accionista de Ados Milk, la empresa australiana Freedom Foods. Esta empresa tenía el 20% de las acciones. Sin embargo, tras un intento frustrado por hacerse con toda la empresa, en el año 2015 decidió liquidar toda su participación por el equivalente a poco más de 50 millones de euros. Hoy, apenas 5 años después, esos 50 millones de euros, esa participación, tendría un valor de más de 1.800 millones de euros, que es más que toda la capitalización bursátil de la propia Freedom Foods. Así que, moraleja, ya sabéis, mucho cuidado con vender demasiado pronto un buen negocio. En fin, esta es la historia de Ados Milk, de A2 Milk, la empresa con mejor rendimiento en bolsa de la última década. Una empresa que, dedicándose a un negocio tan tradicional como la leche, ha logrado batir la rentabilidad generada por las grandes empresas de Silicon Valley. Si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a Value School. Un saludo y hasta la próxima.